Sega ta san shiro, Sega ta san shiro, Sega ta ta. Minna de tatakai, Gocha kyara battle de tatakai ni katsu. Simulation RPG Dragon Force 2. Sega ta. バグラザー誰かを好きになる。また会えたね。待望の第2弾ドラマチックアドベンチャー桜大戦2。セガサタ。あの超大作第2弾ついに完成。ドラマチックアドベンチャー桜大戦2。桜再び参ります。 ドラマチックアドベンチャー桜大戦2。桜再び参ります。もしの誰かを好きになったら銀河に乗れる小木だったでしょう。桜さん、桜さん、誰かを好きになったら星に回る。また会えたね。 待望の第2弾ドラマチックアドベンチャー桜大戦2。セガサター。変化するストーリー、進化した RPG シャイニングフォース3シナリオ2。セガサター。 時を超え正義の勇者たちがここに集まる。キャラクターバトル・シミュレーション「シャドウズ・オブ・ザ・タスク」セガサター。選手になってフランスでカーツワールドカップ98フランス。セガサター。セガサター。 名監督、世界初サッカー RPG 日本代表チームの監督になろう。セガサター。変幻自在なゲームシステム、イベントの大連鎖、ピヨピヨキャラも総出演。723魔導物語セガサターン。海のホラー、 深海ホラーサスペンス、ディープフィア。セガサタン。海のホラー、寄生するウイルス、逃げ場のない絶望。 深海ホラーサスペンス、ディープフィア。セガサターン。愛と勇気と冒険、感動のストーリーが織りなすファンタジックロールプレイングゲーム「ルナ2エターナルブルー」7月23日発売。セガサターン。セガタゲームチャート。 チームと満点。スチームを動力源とする近未来シミュレーション RPG バッケンローダー。セガタゲームチャート。チームと満点。蒸気を動力源とする近未来、これが世紀末スチームパンクワールド。 超大作シミュレーション RPG バッケンローダー。超最新データ版登場。なりきりモードもさらに充実。プロ野球グレイテスト9 98サマーアクション。セガサターン。
デシコは皆様の知らない私たちの思い出。機動戦艦なでしこ The Blank of Three Years は音楽 CD 付きで登場します。セガサターン。What are you? What? Ay, creo que va. Creo. Ah, siento que esto no suena. ¿Tsutsuki carga así? No. Me carga siempre cualquier partida acá, ¿eh? Bueno, dale ahí. Creo que ahí va. Ah, esta wea. Ya tengo poco AP con esto. Indicarle algo. Claro, pega mucho más fuerte con esto. Y tiene más defensa también. Pero me muevo menos. Catapulta no. Estas son unidades pesadas. Un ataque no tiene tanta defensa. Este es sagrada. Este, a ver, este cuánto tiene. No, este tiene poco. Este tiene más. Ah, bueno. Este tiene lo mismo. Oh, no, Matuta Rorarriaco. Hay una estudia el Matuta Rorarriaco. Esta tiene un montón de. Esta sí está. Pues así estás bien. Ah, este le cambié el coso a este de ataque. Lo que pasa es que este porque no venía atacando nada con los de arco. No pega nada con esto. 510 y con esto, 560, tiene más. Wizard. Oh, tiene mucha defensa esta. No, pero a Marlene y Gigita la tengo que dejar así porque esta es la que tanquea con magia ahora. El string de Spirona no apuntando a Joystick. ¿Eh? Me acuesto en 2 horas. Ah, bueno, gracias por pasar. Que descanse, que tenga buena noche, buen descanso, buena semana. Nos vemos el año que viene. Ah, es por esto. No me he dado cuenta. Por la cámara. Sí. No, no te va. En realidad me estoy apuntando a los huevos, pero bueno. Para que vean que tengo la bola gigante. Bueno, va. Ahora sí. ¿O no? No está mal, ¿eh? ¿Juegos de skill como el Rainbow? ¿Juegos de skill? Eso no es un juego de skill, chabón. Como super... Este es super... Bueno, no está super scripteado, pero... La mayoría del juego está scripteado. Hay cosas que no están scripteadas en el juego, pero... Sí, sí podría. No sé si eso sería un juego de skill, capaz que puede ser, ¿no? No, esto no puedo cambiar porque son los que vuelan. Oh, esta con las sirenas, chabón, es carne de ñonca. Es
Sacá el skill, pero juegos de tener que grindear. No, ¿qué es grindear? ¿Qué es este meme? Trautman. Tiene mucha defensa lejana. No sé si no tiene magia este, medio carne de ñonca también, ¿eh? Serge. No, esta sí va para adelante. ¿Qué nivel tiene ahora? Ah, hermoso, ni siquiera me dice qué nivel está, boludo. Acá fuera. Ah, 9. Oh, Dora nivel 11. Ah, esta ataca con estos Chovy. Pero estos Chovy son medio petardo. 105 de defensa. No sé si es tanta defensa. El Félix, esta es re débil. Aparte este AP1, boludo, este no se mueve nada. Este no lo puedo ni usar, chabón. Roland. No tiene ni tropa tiene. No tiene ni Talos. ¿Qué va? 775. Movimiento 2 nomás. Tope, ¿tiene magia este? No. A menos que seas de Mexican. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás queriendo decir con? ¿Qué quieres decir? Que hay este. ¿Cómo es? ¿Práctica offline? ¿Me estás diciendo? ¿Y este men? Oh, este tiene catapulta. Este no sé si lo tengo que llevar sí o sí. Este no tiene nada de defensa. Este lo alcanzan una vez y lo limpian. Chao, Akatsuki. No sé, creo que no voy a llevar a ese. Grignan es tener que repetir las mismas jugadas y acciones para poder llegar a la pasada. Practicar. Literal. Practicar, voy a decir que hace la práctica offline. Serias y duras acusaciones de Matute Rorarriaku. El offlines es Averwaisen. Jugar y perder es un reset fest. En un reset fest se considera grindear. Y pero el manager de fútbol o el manager de béisbol, ¿te parece que es grindear? Eso no puede ser grindear. Yo grindear tengo que aumentar niveles. Farmear pero consiguiendo cosas. O sea, no practicar. No sé. No lo sé. Ustedes trajeron el término. Díganme ustedes. Yo no. No sé, Reset Fest, no sé si siempre es eso. No sé si siempre es practicar, porque a veces no practicas nada. Esperas un resultado por RNG nada más, pero la de practicar te la debo. Práctica ahí y te la llevas a marzo. No hay práctica, cero práctica sería. Oh no, ¿y esto? ¿Qué debe hacer? Decidir pasar Yurushite. Yurushite Yaru. A ver. Mismo de siempre. Otra vez la ciudad de Riora. Vinimos como 15 veces acá. Saba Yalber. Para el Saba Yalber, ¿qué es grindear? Porque acá no me supieron explicar. Va. Hay como opiniones contradictorias.
¿cómo andan? Y estoy jugando esta wea y... ¿Se traba el sonido? ¿Se les traba el sonido a ustedes también o no? Es parecido a farmear, pero lindear es más amplio. Por ejemplo, aplica Speedrunner reseteando por horas. Alien Now con el Afterburner 2 o Don't Night con el Rainbow Island. Pero yo con el Rainbow no reseteé. O si reseteé, muy poco. No puedes resetear. Tenés que como salir del juego y volver a entrar. No puedes como resetear ahí. La idea para mí es repetir misiones o algo para poder ganar ítems, experiencia o lo que necesite para poder avanzar. Y pero ganar experiencia, ítems y todo eso no es farmeo. Más que otra cosa. ¿Escucho todo bien? No, es de vez en cuando como que se traba el sonido. Si tuviste un montón de streams no buscando mica arrancando las runas. Desde cero, pero eso era siempre empezar el juego de cero. No era que reseteaba en un momento específico para... ¿Para cómo es? Para aprenderme un nivel en particular o una zona concreta. Era porque había que hacer todo el juego otra vez. Era en realidad, no es que estaba grindeando, es que game over, tenés que empezar de vuelta, no te queda otra. Pero entonces, en ese punto, todos los juegos arcade de los 80 son grindeos. Porque no tenés otra forma de jugarlo, en realidad es como la única manera de jugar el juego. Es jugar hasta que te lo aprendés. O hasta que te sale, quizás no, nunca te lo aprendiste y te salió una buena y listo. Pero es eso, digamos, medio raro llamar grindeo. Porque como no es una práctica para speedrun, es simplemente jugarlo hasta que lo ganás. Yo creo que me parece que lo que vos querés decir es tiene que específicamente ver con... ¿Dónde me fui? ¿Qué sé yo? Mándale fruta. Tiene que ver con que vos querés mejorar algo que ya tenés ganado, no algo que estás queriendo ganar por primera vez. Me parece que esa es la diferencia. A mí se me escucha bien. No, es que por momentos hace como... No sé, yo no uso mucho esa palabra, soy directamente farmear. Es que farmear, sí, ese se entiende bastante fácil. El farmeo es parecido, pero más un término de RPG o juegos tácticos. Te repetís y mejorás stats o ítems. Bueno, pero acá no mejora nada. Este prato no sube nunca a nivel, chaval. Tiene más duro para subir a nivel. Fa. Y esto no sé qué son. Félix no gracia. Roland en el de recién. No sé si funciona bien. Ah, no. Y Gido es el de la catapulta. Que me parece que es tremendo mortadela. Así que vamos a ir con este. El grindeo alude al que juega. Se parece medio a practicar. Pero es el neologismo que se usa en speedrunning. Claro, pero eso es pues, si vos ya te... A ver, pero grindear es cuando vos ya te conoces el juego, ya te lo has ganado y simplemente estás mejorando cosas que vos ya haces. Pero si vos jugás por primera vez el juego, constantemente intentándolo ganar por primera vez, eso no es un grindeo, chavón. Términos se usan más y otros menos según las comunidades. Yo creo que hay que dejar de utilizar términos de speedrunner para cosas que no son speedrunning, como esto. Y creo que los desafíos deberían empezar a tener su propio léxico. No sé si se ve bien o se ve todo rojo, boludo. No, se ve bien. Porque el coso abajo está bien el color. Bueno, a ver qué es esta basura. 16 mens. Lluviecita. No sé, el clima no afecta en nada. Acá hay mens ocultos. Son... 3, 4, 7. Son 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, o sea que hasta la mitad de lo pasa va a empezar a bajar, ¿no? Tipo XD. No llego. A ver desde acá. Este no avanza más, boludo. Está más duro que el maestro, boludo. ¿Cuánto tiene? 460. Este no tiene nada. ¿Qué son estos? Ah, no me muestra qué rancio, boludo. Hasta que no. A ver si así lo ataca. No alcanzo, boludo. ¿Dónde carajo? ¿What? Voy a tener que atacar acá. Ah, ahí se lo ve. Bueno, ahora me fijo que eso. Para mí es una palabra más inventada para no recurrir a la misma palabra siempre. Puede que tenga algo más específico y alguna diferencia con otra cosa. Pero yo creo que no todo lo que se aplica en speedrun es aplicable a todo. Porque son maneras diferentes de jugar un juego. Mi punto es que no creo que todo juego sea posible speedrunear. Por ahí hay juegos que no se pueden speedrunear, vieja. Bueno, y hay gente. Bueno, y hay juegos que hay gente que. No, que no tienen gente para speedrun directamente. O sea, más que se pueda speedrunear o no, no tienen público que se anime a hacer el speedrun. ¿Qué son estos? Déjame ver primero qué son estas porquerías. Esto es el level. Level 14, pero. Ah, no tienen energía. Son level 14, pero sin energía estos, men. Medio raro, pero... ponele. ¿Cuántos tengo? ¿3? Y vamos a ver si hago el esfuerzo, ¿eh? Capaz que sale. No usaba. Es como Metroidvania, que lo inventaron para resumir plataformero de acción. En realidad es para plataformeros de acción, no lineales. Está por el timer, sí, que es verdad. Le puse coso y me olvidé de activar. Me había puesto lo del... ¿cómo se llama? Lo del tiempo del inicio y después me olvidé. La palabra green para mí es usable. Tiene matices que farmear o practicar no tienen. Igual ninguna palabra es imprescindible, pero suma. Y pero, ¿cuál sería la diferencia? Pues yo justamente lo que preguntaba era cuál es la diferencia. ¿Cómo que no? Y pero, y sí, Matute, a vos no te veo espirruneando un cajas, ponele. O un chiquincho. ¿Te imaginas el Matute espirruneando un chiquincho? Me muero. Me muero, chabón. No, la queda en el nivel 2. Dice, no, lo siento muchacho, corto stream, corto todo, me retiro del mundo del videojuego forever, adiós. Ahí escuché la trancada de Patty en la música, ve, me parece que es la PC. Y pero no hay nada, vieja. A mí me molesta cuando los speedrun inventan categoría de una run sin siquiera terminar. Oh, eso me pasó la vez pasada, chabón. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo le había hecho Raid a un men que había, que estaba jugando juegos de Game Gear y estaba haciendo como un, creo que era como un Big Six o algo así? ¿Cuánto tiene este? Ah, tiene 3.
Ah, pará. Si tenés tres... si tenés tres... Voy a venir de acá. Y sí. Que estaba jugando Tempo, Baku. O sea, cinco juegos de GameGR como al hilo, ¿no? Todo de manera rápida para... ¿Cómo se llama? Como para hacerlo lo más rápido posible. Estaba jugando Tempo, Baku. Master of Darkness. Y otro más. No me acuerdo. Bueno, dos juegos más, no me acuerdo. Pero el Baku lo jugaba en la dificultad más fácil. Y el Master of Darkness no jugaba el nivel final. O sea, jugaba todo menos el final, chaval. Que el final es el laberinto. Y no mataba a Drácula. Entonces vos decís... ¿Y pero Troesma? ¿Qué pedo? O sea, no cambia de juego sin jugar el último nivel. ¿Cómo funciona? No lo sé. ¿Por qué son así? Tampoco lo sé. XD. Sí, XD. Eso es todo lo que les puedo decir. Esto llegará. Esto tiene 3. Sí, esto podría llegar hasta allá. Y tanquear al amigo acá, ¿entendés? Y acá te vas a Kazuchi. Y lo daba por pasado igual, chabón. O el Baku en fácil, que también, o sea, te dice, bueno, por lo menos jugalo en normal, amigo. Y después lo jugás en normal y te dice, bueno, por lo menos jugalo en difícil. Y así, para darte un ending. Porque no te da ni siquiera ending. Te dice, gracias por jugar, pero intentar en una dificultad más alta. Bueno, ahora jugalo de verdad. Te dice, básicamente el Baku dice, ahora jugalo de verdad. Por ejemplo, hay un juego de ese que mire las categorías y están las comunes. Inventaron una en donde la meta era desbloquear un ataque especial farmeando experiencia en la tienda. ¿Ganar aunque sea el juego? Eso parece más como un retroachievement que como una categoría de speedrun. Yo no lo tomaría como categoría de speedrun. Capaz que yo estoy equivocado, qué sé yo, no sé. No, la verdad es que no lo sé porque el universo es muy confuso realmente, pero... Si vos me preguntás a mí... Yo te diría que... que das no good. ¿Pero tiene más niveles en difícil el Baku? Claro, tiene 7 niveles. Si vos lo jugás en fácil son 4. Si lo jugás en normal... Si lo jugás en normal creo que también son 6 o 7. Creo que si jugás en difícil lo único que haces es como habilitarte el combate final, creo. O algo así, pero igual te da crédito si jugás en normal. ¿La gran eco de Dolphin? ¿Cómo la gran eco de Dolphin? Hay juegos que tienen muchas categorías por comunidades grandes y otros porque son remanija los mods y el puñado que los juega. Pero también tiene que... Para eso existen los retroachievements, vieje. Si ya está esa categoría, no es necesario... Le va a pegar. O sea, no es necesario crearle una subcategoría. En todo caso, hace ganar el juego con esto incluido. ¿Entendés? O ganar el juego con esto incluido. Es como en Mega Man lo hacen así. Te dicen, bueno, ganar el juego. Ganar el juego con Hadouken. ¿Entendés? O ganar el juego con todos los corazones. O hacer 100%, ponele. Pero a veces no es 100%, 100%. A veces es
solamente todos los corazones. Y a veces es todos los corazones y el Hadoken. O a veces es solo el Hadoken. ¿Entendés? Tenés como categorías, pero este terminás el juego. No es... bueno, Disneylandia. Si no, es todo festilindo eso, boludo. O sea, agarrás y... ¿y cuál es la onda? Oh, no. Yo decía, el eco que el Snow ganó en no sé qué dificultad y el juego le dijo ahora sin cheats. No, eso puede haber sido un... ¿cómo se llama? Eso puede haber sido una especie de... de seguro antipiratería. Como el de... el del Puxi. Viste que vos el Puxi, si lo arranca todo bien y si la consola detecta que el juego no es original, cuando pasás el primer nivel y vas a entrar al segundo, te dice... bueno, maestro, ahora comprate el juego posta y... y bueno, y después y vas a poder continuar. ¿Entendés? Tiene esa cosa el Puxi. Gran videojuego. Después le inventaron un parche para poder pasar eso, pero... Te hace eso. Sí, sí, sí. Te deja jugar todo el primer nivel como diciéndote... jeje. ¿Qué es sin magia? ¿Lo mato? Sí, matalo. Minecraft y un parasita lleno de categoría. Minecraft no sé. No sé porque nunca jugué eso, así que no sé cómo es. No sé si tiene un modo historia y podés ganar el juego así, o es simplemente quedarte ad infinitum haciendo, creando cosas y nada más. No sé cómo funciona. Pasa que me estoy gastando toda la magia chingüengüencha. Esto no sé cómo van a bajar ahora y me van a retrabar, me parece. Este no avanza nada, bro, olvídate. Lo ubiqué mal, bro. Un quinto lleno, sí. Creo que de acá le pego. Sí. Gran sistema y sí. Bueno, la otra vez lo hablamos acá. La mayoría de fighting games están reexplotados de categoría o casi metes un podio con casi nada de rindeo. Bueno, pero un juego de peleas diferente porque es siempre lo mismo pero con diferentes personajes. Y no es muy largo, es algo que puedes hacer de manera más rápida. Solamente puedo tirar flash ball. Creo que el Minecraft tiene como un boss final que invocás. Ya había. Me parece que hay un... me parece que el... lo importante es reivindicar el GG. Ese es el punto. Pero bueno, también depende del juego dónde está el GG, pero hay algunas categorías como que son re vagas. Es como, che, no tengo mucha ganas de hacer esto, vamos a hacer esto rapidito y listo. No sé. No sé si está tan bueno eso. Tampoco sé si les suma valor al juego. Este tiene AP 4, boludo. Yo creo que ese es el punto fundamental. Que no sé si le aporta algo al juego, ¿entendés? Pero bueno, si hay gente que lo ve y lo consume... para mí es medio degradación del videojuego, pero... qué sé yo. Ah, ni me tocó, boludo. ¿Sale atacar como? 104, a ver cuando te saca 20 le voy a sacar. No, oh, 70. Ah, oh, buenísimo. Yo no me tengo que gastar otra magia. Kazuchi.
Lo bueno es que me puedo mover de vuelta. No, no, definitivamente este con la categoría Wizard quedó re OP, chabón. Quiero ver qué hace la Machine ahora, ¿no? Quiero ver qué hace la Machine. ¿Y cuánto se mueve? Porque hasta acá todo muy lindo, festilindo de vuelta, pero... Ah, ¿me puedo mover otra vez? Bueno. Entonces se quedan. Esos 6, 7 están clavados de arriba. Estos dos van a bajar. Este. No bajan. ¿Entonces? ¿Este tiene rango de ataque? No. Tiene que ir hasta la escalera, no te queda otra. Este sí tiene rango de ataque. Claro, 3. Si es una gran idea esto. Está bien que son buenísimo que hice. Fue el sentimiento que tuve cuando vi un speedrun del Suikoden 2. Pero, ¿qué categoría era? ¿100% era o no? En juego de plataforma, beat'em up, carreras y peleas, con los speedrun van como una trompada hermosa. Beat'em up, carreras. En carreras hasta ahí nomás, porque... Muchas veces están... Parece como jugar un autoscrolling. Esto de tener que pegarte esta vuelta acá es un asco, boludo. Puedo ir acá derecho. Pero pará, primero el otro. Oh. Ah, está, tiene todo lleno. No. Llega así. Otra vez 3.55. Bueno, te concedo que esperan de peleas un nivel bajo. Está bien que sos buenísimo, pero lo sos contra una máquina. Esperan de peleas nivel abajo. ¿Es un nivel abajo? Puede ser. Depende del juego. Porque ponele, si tenés que speedrunear algún juego super ultra rancio, está bien que después le sacás el... la manera de jugar, pero hasta que le sacas la forma de jugar capaz que perdés bastante tiempo y como que tenés que tener determinada técnica que hace que levante un poquito, pero qué sé yo. Me tanqueó. ¿Cuánto tiene energía? 47. ¿Sabes que no le gano, boludo? No, le ganale. Mirá que a mí me encantan los fighting, pero para considerar ver una speedrun de eso...
A mí me gustan ver los speedrun de Fighting, de Street Fighter 2, de los Street Fighter 2 que están todos rotos, tipo el Rainbow Edition o alguno así que tirás un Shoryuken y salen 42 Hadoken atrás. Y Zangief también tira un ¿cómo se llama? Dos piñas y salen tres Allen Buu de Guile. Me retanquearon, boludo. Esos son detalles, sí. Y de pronto el men está acá y tira un teleport y aparece atrás del otro. Hay uno que es buenísimo. Porque están los dos así, tipo, fight, ¿viste? Así, uno delante del otro. Y me voy a la mierda de acá porque me va a limpiar. Están así, los dos en guardia, fight, y ya está tirando al embú. Antes de arrancar, está tirando al embú. Bueno, no sé qué está pulsando el amigo. Está pulsando algún botón, algo. Ya me mató. Reset. Está tirando al embú. Cuando dice fight, ya tiene dos liñitas de energía. Le pone una piña y lo limpia, ¿viste? Un desastre. Tremendo Gotardion. Tremendo Gotardion. Ya me tiró crítica, boludo. Uy, se están re OP, boludo. Había arrancado muy fácil, ¿viste? Tup, 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 chao, Kazuchi. La bostinia champán es así, vieja. ¿Qué va a hacer? Oh, no, hay que hacer todo. Ah, no, no va a hacer todo. Solo porque guardé. Antes del combate. Este era así. Oh, otra vez esta porquería. Ahora ya sé qué carajo hay ahí arriba, ¿no? Antes no sabía que había. Bueno, esto es lo que tienen estas bostiñas. Tenés que jugar dos veces porque nunca sabés qué carajo hay de arriba. Entonces, tremenda cacoña. ¿Son los detalles? ¿A veces se lichan re feo? Sí, mal. Y muchas veces te tienen spurran de juego de pelea que uno de una bostiña de estrategia siempre. Siempre, pero 1000% certificada. Eso ni se discute, chabón. Eso está. Aparte está un nivel arriba que spirrunear esto. ¿Ves? Espirruñar esto es el nivel. Está abajo del nivel bajo. Está en el subsuelo de los niveles. Es así. Es el nivel inferior, inferior, debajo del nivel inferiores. Es esto. Después viene el juego de pelea y lo demás. Y el máximo sería espirronear un RNG full violent. Eso es. Nivel dios. Espirronear juego 100% RNG en nivel dios. Ahí es. Zarpado. Retweet. Baby de los Street Fighter de Andy Gaming el año pasado garpaba. Y este año ya no. O este año ya no lo hace más. Rainbow. Había uno que lo glitchaba al Ryu con el salto y patada y iba flotando pegando rodillazo. Claro. Y sí, te vas todo jejeado. Oh, no, atacalo con. ¡Oh, venano, cocago! ¡Uy! Qué rancio que tiene esos Pegaso nivel 14. Sí, bueno, Street Fighter 12 ya está re optimizado por todos lados. Igual muchos de los trucos que utilizan hoy en día están sacados de VHS y trucos de revista de los 90, ¿eh? No son técnicas tan nuevas. Vienen de hace mucho tiempo.
Oh no, el Enau se picó. El Enau se picó. Pero no. Oh, no. ¡Kogeki! Y pero no ha... ¡Kogeki! ¡Kogeki! Así, y casi que lo mismo pasa cuando discuten qué versión es la mejor para jugar competitivo. Pff, eso es Requiem of Fighter. Eso es Requiem of Fighter. No, porque la mejor versión es... ¿Cómo es que te dicen? No, porque el mejor es el King of Fighter 2002. No, porque el mejor es el King of Fighter 98. Y... ¿toda esa discusión para qué? Para terminar jugando Rugal versus Rugal. Y vos decís, pero... me tiraste toda la discusión filosófica de por qué un juego mejor que el otro y me haces Rugal versus Rugal. La verdad que... qué sé yo. ¿Qué jugás? ¿Estrategias en tu tiempo libre? O sea, te falla la capocha mal, viejo. Bueno, es así la gente, qué sé yo. Por ejemplo, pasa ahora que la próxima Evo Morales de los Fighting que metieron el Street Fighter 3. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo se llama? Double Impact, se llama uno. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Son dos. ¿Y a nadie le gustan las versiones caseras? Todos quieren jugar la de arcade. Rugal vs Rugal mientras se pintan las uñas y se cambian la bombachita. Dice, bueno, ay, esta tanguita, oye, ¿qué tal? ¿Cómo me queda esta? Ay, yo estoy usando una rosita y yo estoy usando una blanquita. Ay, te la cambio, bueno. Y así. Ay, vos siempre te elegís este Rugal rojo. Ay, no, yo a veces me elijo el Rugal morado. Ay, qué bien. Te felicito, te queda hermoso. Oh, sí, a vos también. Bueno, vamos a la marcha LGBT, sí. Así es. Ah, el Third Strike, ese. Pegó mucho el KOF en Latinoamérica. Casi todas las tablas tienen hispanoamericanos dando vuelta. Y sí, porque el SNK fabricaba las consolas en Brasil, creo que sí. Y los cartuchos también. Fabricaban en la misma zona franca de Manaus. Como sea. Acá en Río Grande do Sul. Creo que fue lo que más traían en los arcades. Yo, por ejemplo, en todos los arcades de Soldati no traían Street Fighter 2, solo KOF o MBC. Porque se consiguen de Brasil. Entonces venían más baratelli. Baratuti. Venían baratuti. De Brasil. Tup, 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 tup. Este nivel es una porquería, vieja. Para. No sé qué hice hoy, pero hoy lo jugué mejor, boludo. Esto. Estoy jugando medio pésimo. ¿Nadie jugaba SF? No, lo que pasa es que Street Fighter 3, decís vos. No, Street Fighter 3 puede que no, pero Street Fighter 2 sí lo jugaba todo el mundo acá. Acá se jugaba un montón Street Fighter 2. Como muchos metían SNK... No, eso no sé ya. No, eso es muy año 2000. 2000, 2001, por ahí, ahí ya no sé. Ya no iba en esa época a los arcades. Thank you.
men, boludo, no avanzás nada, amigo. Avanzá nomás. Se lo ganó. Ah, no. Fue medio así, para la época de 32 y murieron los Street Fighters. Sí, no había. Por lo menos acá no me acuerdo, había. KOF 2002, ¿no? Todo KOF 2002. Pasa que ya no eran tan populares los arcades. Para esa época. Street Fighter 3 solo vi una sola vez en un arcade dentro de la 1-11-14 que nos íbamos con un compañero del primario. Re turbina era para entrar y para salir, ni te cuento. Si era turbina para entrar, para salir, uff. Pero al menos todavía no robaban a los peques. No sé cómo te metías en ese lugar. Seguro que nunca le dijiste a tu viejo que te metías en la 1-11-14, vieja, a jugar arcade. Estoy prácticamente seguro que nunca de los nunca, jamás de los jamases, le dijiste: ¡Mami, voy a jugar el Street Fighter a la 1-11-14! Sí, en real life. Puñalada real life, tío. Jugar en ese lugar. Era la única chance, vieja. ¿Cómo lo supo? Oh. Yo lo detestaba en 2002, prefería el 99 o el 00. Para mí son todos iguales, el 99 en adelante son todos iguales. El Sakura de mi City tenía un SF piola, pero no recuerdo la versión. ¿Había Sakura en Coso? ¿Había Sakura en Spain Rivers? ¿Spain Riva? ¿Spain Riva? ¿Puñalada en el Persensi? Tremendo cinturazo en la espalda de correctivo me obligaba si te llegaba a contar, y sí. Pero te lo merecías, Troese. Te la remerecías. Por desacatado. Yo solo conocí a Sacó en Mar del Plata. Estaba lleno de Sakura. ¿Qué pedo? ¿Con qué subo el video? ¿Con qué video? ¿Con qué? Mucho, pero unos 3 años estuvo. Bueno, bastante. Alto Flash fue. Y pero dije. No, acá. Yo me acuerdo que. Claro, lo que pasa es que yo agarré la mejor época de Sakura. Acá jugamos Outrunners de A8, Daytona de A8, Virtua Racing de A8. Jugábamos todo así. Era una locura. Hablábamos en la Peruchi. En la Peruchi Uchi. En la Mega Peruche. Se mueve. No sé cuánto se mueve en esto. Este es un nivel eterno, porque hasta que sepas qué carajo hacen eso, encima son, deben ser dos. ¿Por qué?
encima te tenés que dar toda esta vuelta, boludo. El mapa es horrible. El mapa es horrendo. El mapa es un asco. Un asco total. Literal de lo peorcito, boludo. Encima, ¿sabés que lo peor que tiene este mapa? Que está reciclado, boludo. Pues ya lo jugué este mapa. Encima de horripilante, ya no... ¿Cómo es? Ni siquiera es original, boludo. Este mapa. Solo para hacerlo más bostoso te repiten el mapa. ¿Sabes qué? Esto es tremenda cacoña. Ah, sí, sí, pero puedo hacerlo más cacoña. ¿Cómo? Repitiéndote la misma bostiña todo el tiempo. Che, pero eso lo va a hacer recacoso. Es la idea. Es la idea. ¿Cómo adivinaste? Tremenda cacotiña. Este puede ir allá arriba, pero no sé si conviene. Quiero ver si se acerca. Por lo menos la tienen AP2, boludo. La vez pasada tienen AP1. Dale, qué basurinha, boludo. Ay, qué asco. Y esto, boludo, todo trabado acá en una escalerita, boludo. Qué porquería que es. Y hasta 42 turnos. ¿Ves? Todo este movimiento es al pedo, boludo. Todo es para hacerte... ¿Sabes para qué sirve esto? Para que cuando tires el reset, te desmoralice violentamente, ¿entendés? Porque sabes que tenés que hacer toda esta basura otra vez. Entonces agarras y decís, no, otra vez toda esta porquería. Y sí, amigo, tenés que hacer esta porquería otra vez de vuelta. Ah, baja igual, ok. Ah, y todo lo que se mueve. Ah, pero no me atacó. Oh, eso no bueno. O capaz que sí. Ah, me quieren bucaquear, ¿eh? Lo único que sé es que me quieren bucaquear. Ese ataca de re lejos y yo no lo sabía. Porque tienen catapult. Otra vez este escenario. Yo ya vi una run de este nivel. Sí, sí, es otra vez, vieja. Es otra vez este escenario. Y sí. No es la primera vez que se repite un escenario acá. ¿Me puedo tirar magia? No, pero al pedo. No, arrojada acá. Nosotros lo máximo que llegamos a hacer con amigos fue pagar entre todos un multitap para la PC1 y jugar por plata al 3 kill de A4. Y ahí jugaban los niveles. Hacían las fatalities especiales. Ah, nivel 11. Ah, es un grifón. ¿No era nivel 14? No, nivel 9. Nivel 11. Ah, Black Pegasus es este. Grifón. Y este es Pegasus. Pegasus Fantasy solamente. Sin Black. Ah, qué basurinha, iña. El videojuego, boludo. Yo no hay como miro el stream y me acuerdo si vos estabas apenas llegando en el stream donde jugamos esto por primera vez. A ver si le saca algo. Ojalá que le saque algo, boludo. 200. Ah, no me ataca. Oh.
Va a tirar bla bla. Sí. No tengo más magia. ¡XD! Voy a tirar defensa. Sí, ya. Sé que el pibe tenía ese grabado con el coso para sacarle la censura que tenía el juego ese. Si no tenía censura el 3Kill. Justamente por eso fue cancelado, por no tener censura. Uy, no te puedo creer. Es que ves por qué está todo mal en este GOTY, boludo. No puedo hacer nada, boludo. Ay. Sola magia tengo. Encima AP1, boludo. Qué rancio. ¿Por qué me sacó el AP, boludo? ¿Qué? ¿Porque estoy rodeado? No puede atacar una verba. Lo va a retanquear, boludo. Ah, ¿what? ¿Dónde se paró este men, boludo? Ah, está este otro boludo ahí arriba. O sea, no me puedo mover de ahí, boludo. Bancará vos, yo no sé ni el nombre del juego, y sí. Ni idea, el chabón ese nos mostraba que ponía el CD y no arrancaba, pero después mantenía unos botones e iba joya. No, porque en el inicio del 3Kill...
En el inicio del Drill Kid, en la primera pantalla, si te fijas, en inglés te dice: escuchá, entrá a este juego solamente si sos mayor de edad o si tenés el consentimiento de tus padres, qué sé yo. Y te dice pulsar, creo que es cuadrado y X junto para avanzar, o triángulo y círculo para no avanzar, para salir o algo así. Te decía al principio. Entonces, si vos pulsabas mal el botón no entraba nunca, pero si pulsabas los dos botones bien, entrabas al juego y jugabas. Vas a ver que en la primera pantalla ponés, si querés un gameplay de Thrill Kill, te tiene que salir. Te tiene que salir enseguida. ¿A dónde fue el amigo, boludo? Es uno solo. El Vito chiquito e inocente creía todo. Y pero Saba Yalber. Y pero Hater Weisen. No. Y pero. Factos Weisen. Lo tengo de poca online. El juego me interesa menos 20. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Solo menos 20? Mira cómo me tanqueó, boludo. ¿Solo menos 20? ¿Te reinteresa entonces, vieja? Yo pensé que ibas a poner menos infinito. Ah, no me sacó nada, XD. La primera vez me resurtió, boludo. ¿Pero por qué la ataqué dos veces nada más? Este está muerto. Este compa ya está muerto. ¿Cómo quedó de frente? ¡Qué basuriña, ¿Cuánto tengo? Este no se mueve nada, XD. Este tampoco es XD, boludo. ¡Son todos re XD! Que solamente lo va a atacar de frente. Y sí. ¿Cuál es mi preocupación? No es este men. Mi preocupación es el men de la catapulta de arriba que llega hasta acá. Y me va a atacar, boludo. Y no me puedo escapar. Thank you.
pudo. No, no me equivoqué yo, es que el juego es tremenda bostiña, boludo. Es tremenda bostiña mal, boludo. ¿Qué memoria? ¿Cómo que memoria? Está como el canal del viejo ese que dice que es la historia de los videojuegos encarnada. ¿Eh? Es que para que sea infinito debería prestarle atención un rato y de paso de hacerlo. ¿Prestarle atención? Nah. Se escapó encima, ¿no? Claro, no puedo volver. Porque es tremenda caconia, por eso no puedo volver. Qué lástima, boludo. Igual creo que le gano, pero queda todo detonado, boludo. Cuando veo que un juego fue canjeado por Matute o Dinla. Sí. No, por suerte de uno ya casi que estamos liberados. ¿Qué se quiso escapar? Ah, no quiso cambiar formación. Por suerte uno me parece que no aparece más, así que OXD. Buenísimo, lo limpió de un solo golpe. Solo faltan los matutes. Y no puedo hacer mucho acá. A ver, espera. Capaz. A menos que se. ¿No mató los trapos? Bueno, ya sabía. No, no sé qué te sorprende, vieje. No sé qué te sorprende, vieja. Le saqué justo la energía que tenía. ¿Está cayendo o no? ¿Voy a destruir a Danisei? Ayer prendió a Danisei. Pero no, no llegué a ver si terminó el Gotardium o no. Solo que no sé si terminó el Gotardium o no. Pero estaba en el último, estaba avanzando bastante bien. O sea, la última vez hasta que me fui a dormir estaba, ¿cómo es? Estaba bastante bien. El juego de Milico, sí, el Nectaris. Dinilandia. Tiene un rango, boludo, re zarpado. ¿No quedó guardado el bot? Qué raro. Ay, no me puedo ir, boludo. Me va a matar. Casi. Esto va a ser lo mismo. Me llegó justo, ¿viste? Ah, pero este sí me puedo retirar. El otro yo sabía que no me podía retirar. Uno de los dos. Que sí que atacó a ese, pero sabía que uno de los dos no se iba a poder ir.
Yo me dormí cuando desperté a las 5, ya se había ido. Lo que pasa es que creo que se le cortó. Oh, no me puedo escapar, boludo. Pero qué rancio que es este videojuego asqueroso, boludo. Qué porquería. Creo que me ganó, boludo. Pues me va a atacar dos veces más. No. Ni ya se lo quejeó. No sé, me pareció que saltó una alerta. Dale, boludo. ¿Cuántos ataques tenés? Ay, boludo. Este juego es una cacota. Qué mierdota que es. Chabón, es una mierdota insufrible, boludo. Ya perdí. ¿Cuánto voy? No, ni cuarto. No quiero jugar nunca más, boludo. No lo quiero jugar más, boludo. Este súper cacoso. Había una sola cosa que tenías que hacer, juego.